Mario, ven para acá. Voy a decir una cosa, Chato. Me siento muy orgulloso de cómo te has integrado en este equipo. Joder, ¿cómo le tiene ya maestrado, ni el ángel Cristo? A mi padre le pasaba lo mismo. Tenía un don con las vaquillas, le obedecían todas. Mira, atiende. ¡Toma, toma! Oh, ¡qué portento! Sí, este portento. Y nosotros por tontos, aquí, currando, mientras el tío está ahí tocándose lo suyo, teledirigiendo al chucho. Ponte la protección y corta, hijo. Oye, Chato, esto no es un chucho. Ya lo has visto, este trabaja como cualquiera, bastante más que el Tato. Bueno. Porque sea sobrino tuyo, no es menos animal que este, macho. Bueno, si antes lo digo. Que tienes mucha protección, hombre, y empuja. Nos va a fastidiar. Aquí donde le tienes, este puede llegar a ser un becario. ¿De dónde? ¿De qué universidad va a estar becado este? ¿De Oxford o de Camembert? Tú no les hagas caso, que están de los nervios. Toma. Y ahora te echas una buena siestecilla. Eso, echarse la siestecilla. Eso lo aprendí enseguida de él. ¿Qué va a aprender? Los animales, y maximum los perros, aprenden por del amo qué ve este hacer a este. ¿Dormir? Pues este duerme. Vale, muy bien, efectivamente. Los perros aprenden de los amos. A lo mejor este perro se echa más siesta de las normales porque lo ven bien. Pero no hace mal a nadie echándoselas, macho. Sin embargo, si tú tuvieras perro, sería un perro de esos asesinos. ¿Por qué? Porque tú tienes maldad. Y este igual. Tú tienes tanta maldad como tu tío o más. Efectivamente, tengo mucha maldad. Fíjate, ¿cuál es mi maldad? Que me voy a desayunar y le voy a invitar a este. Y a ti que te invite el chucho. Jódete. Eso, que te baile el chucho. Que baile, que baile. ¡Que baile! ¡Que baile tu tía! ¡La del pueblo! ¡A lo mejor te crees que el chucho es una cabra! ¡Vamos, Mario! ¡Que baile! ¡Y que yo tuviera la pandereta! Evaristo, macho, ponte dos vasos de leche para el Tato y para mí. Pero no de esa que toman ahora las mujeres desnaturalizada. Pónosla con toda su crema. Eso, y su canesú. Eso, y su camisita. ¿Y el introductor del gotelé qué va a tomar? Hombre, yo podría... Aquí, al amigo Félix, le pones un huesito. ¿Qué es lo que toma últimamente con sus amigos los animales? Voy a hacer una cosita, quedaros bien con la copla. Cuanto más albañiles conozco, más quiero a mi perro. No sé si lo habéis cogido. Oye, eso no será una alusión personal, ¿no? Porque si empezamos con alusiones, vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. No es una alusión, es una indirecta. ¡Tato! ¡Tato, Tato! Grande desgracia. Hoy, Marco, busca. Lo siento. Llama a tu madre por teléfono. ¡Mi madre! ¡Bueno! Sí, ¿qué ha pasado a mi madre? Doña Olivia, no, no. Ella dice a mí. ¿Qué dice a ti? ¿Qué? Tato, van a matar a tu Pamela Anderson. ¿Qué? ¿Que van a matar a mi vaquilla? Sí. Bueno, ¿pero por qué? Tu madre me dice a mí que porque ella ha vuelto loca. ¿Se ha vuelto loca? ¿Se ha vuelto loca? ¿Pero quién se ha vuelto loca? ¿La madre o la vaca? La Pamela Anderson. Vale, bueno, pues eso no es motivo para matarla. Pues si fuéramos a matar a todos los animales locos que hay. ¿Y quién quiere matarla? Dice tu madre que un laboratorio. ¿Laboratorio? Ah, sí, Tato. Yo he leído algo sobre el tema este. Resulta que al parecer ciertos laboratorios compran la carne de las vacas locas para hacer los potingues que las mujeres se dan en la cara, los maquillajes. Y por eso se dice que las mujeres están así. No me digas más. ¿A qué va a ser eso lo que le pasa a la Adela, macho? Por la crema esa blanca y dura que se da por las noches. Bueno, dura cuando se seca. ¿Y cuándo van a sacrificarla? Tato, esta noche es. ¿Esta noche es? ¿Esta noche es? ¡Esta noche es! ¡Esta noche es! Noche es. Sí, ¡esta ya. noche! Joder, con el niño. De aquí a la noche falta tiempo, hijo. ¡La noche está cerca! Vale, pues ya está. Piensa algo. Arregla el ojo, ¿eh? ¡Vamos, leche! Parece mentira un tío ron del norte que no es capaz de pinchar nada. Ya, ya. ¿Eh? Hombre, el Benito tiene poderes con los animales, mejorando lo presente. Y siempre hace lo que él quiere, mejorando también lo presente. No hagamos alusiones personales, porque ya le he dicho a este que vamos mal. Benito, anda, tú que tienes poderes, por Dios. Habla con la Pamela Anderson y haz que entre en razón. Yo te he visto con el perrillo, tú puedes hacerlo. Qué ilusoria, efectivamente. Ahora, como es un poco, no lo puedo esconder. Yo tengo poderes con los animales, pero joder, como su propio nombre indica, poder
cuando se puede. ¿Me entiendes? Cuando no se puede tener poderes, no se tienen. Además que, joder, ¿tú sabes lo pesada que es una vaca en brazos? Voy a dejar ya de mezclar las tetas con las vacas y los poderes del más sagacaque. Yo me voy más para allá, que he quedado con el Tino para un trabajo. Y vosotros dos, descargar la furgoneta, que eso también necesita sus poderes. Evaristo, hijo, ¿me puedo llevar un palillo? Hombre, poder, puedes. Vale, puedo. Ay, la leche vaca. Oh, Tato, no, podemos buscar solución, yo sé. Vamos, sí. Venga, Mario, vámonos. Hijo, tranquilo. ¿Ay, Benito? ¿A ti te escuchan animales? Ya lo creo, ¿por qué? Oye, Tato, y tú y yo traemos Pamela Anderson aquí a Madrid, ¿vale? Y tú, Benito, tú haces aquel, ¿cómo dice? Entrar la razón a Pamela Anderson. Ya me gustaría a mí entrar la Pamela Anderson, pero ¿tú crees que ella va a creer? Sí, a ella le gusta. Es como Robert Redford en película Hombre que susurra al caballo. ¿Robert Redford también ha entrado a Pamela Anderson, macho? Oye, que eso es una posibilidad. Porque eso sería lo mismo que lo del caballo, pero en vaca, lo del susurro, lo de Redford. ¿Por qué tenéis estas habladurías, macho? ¿Por qué decís que Robert Redford se ha enrollado con un caballo? ¿Por qué una solución? No se enrolla con caballo. Tú susurras a Pamela Anderson, ¿eh? ¿Pero en qué sentido decís que el caballo le susurró a Robert Redford? Y que por eso Robert Redford se enrolló con un caballo, ¿eh? Escucha. Este nos ha buscado un trabajo celestial, macho, celestial. Que no tienes por qué, joder, que nosotros no somos familia tuya. Tú también la has cogido con nosotros, cogerla con otro, joder, que habrá gente sin trabajo en el mundo. Oye, si no queréis, nada, ¿eh? A mí me da igual. ¿Eh? O sea, es más, la verdad es que me ahorraría un montón de problemas. No, pero no le hagas caso, que es más vago que la chaqueta de un guardia. Tú cuéntale el currito ese de los curas chinos. Bueno, que no son curas chinos, que son monjes budistas. ¿Eh? Bueno, pues son unos monjes budistas que han comprado un templo nuevo aquí en Madrid y me han pedido que se lo arregle. Nada serio, en fin. Alicatar el techo, las paredes. Nada serio, trabajar con los budistas. ¿Eh? ¿Quiénes son los budistas? Los que van vestidos de naranja y tienen el pelo rapado. Y en Navidades canta la de regalar Christmas, regalar, Christmas, regalar. Tú te estás confundiendo con los del Hare Krishna, Benitín. Pero esos no son, estos son los budistas, ¿eh? Los del Dalai Lama, el Tíbet, ¿eh? Estos cantan om, om. Bueno, ¿qué? ¿Les digo a los budistas que sí o que no? Si me pedís mi opinión, por mí no, hijo, porque estoy destrozado de lo mío. Hoy llevo un día malísimo, macho, que a mí el tema de los budistas que quieren que te diga no me va a dar un Este es como mi tía Josefina, ¿eh? De verdad. No sabe si mea o si orina. Vale, hombre, déjame la moto. Josefina, no sabe si mea ni si orina. Paz, hermanos. Sed bienvenidos. Mi nombre es Oso Yogi. ¡Cachondo! ¿O no dice que se llama Oso Yogi? ¿Y estos qué son? ¡Los bubos! Son los contempladores del templo. Ah, vale. Los contempladores del templo, claro. Yo soy Benito Lopera Perrotti. Manuel Jumilla Pandero, albañil y pensador, director de esta empresa. No te agites tú tanto, Benito, no te agites, acuérdate de lo tuyo. Estamos en un templo muy silencioso. Bien, y ahora, ¿por qué no se va usted más para allá? Si fuera usted tan amable de indicarnos dónde está nuestro lugar de trabajo. La amabilidad sería la suya si me siguen y les indico dónde tienen que hacer el arreglo. ¡Mordao! ¿Eh? Para que veas tú lo que es un director. ¡Qué elegante, qué fino, eh! ¡Va a tirar y pichi! ¡Las narices de la... ¡Joder, macho! ¡Diga usted que se va a parar! ¡Casi me lo llevo por delante! ¡Me vuelvo a echar humo! Bueno, pues... ¿Visto? Un templo. ¡El monumento al Tato! Es Buda. Nuestro maestro. Pues se parece a ti,
Está ahí tocándose la barriga. Eso es justo la esencia de nuestras creencias. La vida contemplativa. ¡Ah, Víctor! ¡Espabilado! ¿Cómo te has colado de lleno, macho? La esencia de la vida es la vida contemplativa. No como nosotros, que nuestra esencia es el trabajo, que leche. Vamos a ser los más ricos del cementerio. ¿Me vas a echar humo? ¡Te machaco vivo! ¡Te lo he dicho! Nuestras ideas se basan en cuatro verdades absolutas. Ay, ay, ay. Y la principal es que la vida humana es sufrimiento. Ay, un cura se lo va a contar a un albañil, que la vida humana es sufrimiento. Sobre todo a mí. Si quiere usted sufrir, padre, váyase a trabajar con este, que verá lo que es sufrir. Y el sufrimiento nunca termina, porque la vida tampoco termina. Nosotros creemos en la reencarnación. ¡Amén! ¿Qué le ibas a decir? Yo he leído algo sobre lo de la... Lo voy a meter por las pelotas. ¡Tranquilo, carbolota! Usted así a bote pronto, siendo un especialista como es, ¿en qué piensa usted que con esta pinta no podemos reencarnar nosotros? Leche, tú en charco te vas a reencarnar. ¿Eh? Porque siempre estás tumbado ahí y desparramado. Tú en morcilla. Pero no lo voy a decir porque tengo la educación que a ti te falta. Pero tú en morcilla. ¿Te enteras? Tú en morcilla, espabilado. No me dices a mí. Bueno, ese es el arco que tienen que recibir y que tienen que alicatar hasta el techo. Si es que ya está visto, padre. Si es que ya está visto. Hace... Ya lo he visto. Digo que si salimos a la furgoneta y cogemos el material, pues lo hacemos y ya. Vale, venga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tira hasta los cojones. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué no meditamos un ratito si eso? Muy brevemente, muy brevemente. Así. Ala, ya está. Con el pájaro. Bueno, esto hay que recibir el arco, hay que alicatarlo, ponle 5 cajas de gres. Ah, eso sí, macho, tenemos que traer otra escalera. Apunta, apunta, jodido, apunta y colabora, que estás todo el día haciendo la mosca. ¿Eh? ¿Sabes lo que pasa, macho? Que a mí la religión esta budista me va mucho, tiene mucho que ver con mi filosofía de vida propia, ¿no crees tú? El trabajo contemplativo, la meditación trascendental. Me va, me va, me va. Me hacéis reír, don Gonzalo. ¿Eh? Me va, me va. Anda, no te veo yo a ti venir. Lo que quieres es hackearte, chaval. Tú lo que quieres es hackearte. ¿Pero cómo es posible que digas eso después de haber cumplido 20 años como un caballo trabajando todos los días, tío? Por una vez que medito, ¿me llaman meditador? Ya me... ¡Como no fastidies! De pronto, a lo mejor con esto he encontrado el sentido de ser de mi vida. ¿Pero qué dice, Benito? Si el sentido de ser de tu vida es no ser, si tu verdadera razón de ser es no ser nada, macho. Y cállate ya, que me estás dando un día con la meditación, con el budismo y con los poderes, hijo mío, que estoy de tus poderes, que mi madre, cómo estoy de tus poderes. Muy bien, yo digo lo que me dé la gana, porque este es un país libre. Y lo tocante a religión, más libre aún. Si yo quiero ser budista como este, ¿tú cómo te llamas? ¿Sabes lo que te digo? Que me voy al taller. Tú te vas con la mente. Sí, mañana me voy yo con la mente. Si a mí me gusta estar recogiendo remolacha como estar ¡Para, gilipinche! ¿Pero qué sentido del humor más infantil tiene este hombre? Pase por un contenedor, haz de favor y te tiras. Tú no te vas. No, no, yo me tengo que ir porque es aquí donde trabajo. Sí, en jamón. Jamón. Hombre, qué bonito. ¿Con qué desprecio hablas tú de la comida? ¿Cómo se nota que no has pasado hambre en una guerra, macho? ¿Cómo puede ser así? Venga, déjate de chorradas y págame la pizza. Dale, no, te voy a decir una cosa, machote. Pienso que te... Vamos a ver. ¿Qué pasa allí? Bueno, éramos pocos, el que faltaba, el Judas, que no te traiciona, pero te abandona. Leche, dicho así, parezco un desodorante. Pues aquí lo que pasa es que tú has tenido la culpa de todo por haberme dejado tirado en la calle, macho.
Yo me he puesto a hacer autodedo. De pronto ha llegado este con la moto, que yo creía que era una bellísima persona, y digo, hombre, te voy a hacer el favor y me subo y me acercas un momento al taller. Efectivamente, lo he hecho, macho, y ahora me quiere cobrar el trayecto. No, no, y me lo va a pagar, ¿eh? Porque es que si no, es que no respondo de lo que le hago. Que te lo voy a pagar, pues, si no, no responde. No tiene nada que decir. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Bueno, yo te voy a decir cuál es el problema, machote, yo te lo voy a decir. El problema es la juventud de este país. Así no vamos a coger Gibraltar ni vamos a coger nada. El problema son las litronas, el tabaco rubio, el mujerío todo el día dándole, ¿me entiendes? Ese es el problema de este país, que es un problema que arrastramos desde los reyes católicos, ¿me entiendes? Ese es el problema, jodido. Yo me monto en una moto, sí, que es una mierda de moto, por cierto. Y veo en la primera cuesta que la moto no tira. ¿Por qué? Porque debe tener 15, 20 centímetros cúbicos, como mucho, hecho echándole mucho. Bueno, bueno. Para hacerle un favor al hombre, digo, va, le voy a quitar un pelín del lastre. Cojo una mierda de pincha que tiene ahí guardada, que debe tener el tiempo de estar ahí de cuando, y la coge y me la... ¿Qué? ¿Qué? Que se me ha traspiñado una pizza familiar y dice que el lastre, ¿qué tal? No, no, pero enterita al solo, una familiar. Sí. Poniendo enfermo, como sigas hablando así de la familia. Para mí la familia es sagrada, macho. Aquí donde me tienes, si no sabes lo que tengo yo en el banco metido. Estoy cuidando a una mujer de 150 años. Una mujer que hay que hacerla prácticamente todo. Y la estoy cuidando y no se me caen los anillos. Y yo perdí a un familiar, como es mi padre, porque se puede decir efectivamente que mi padre sea un familiar, que perdí a mi padre en la plaza de Zaragoza. Que no le cuentes al pichero lo de tu padre. Hombre, no le cuentes ahora al pichero ni a mí lo de tu padre. Si te has comido una pizza, macho, pues es de cajón, habrá que pagarla. ¡Va! Me la he comido, efectivamente, me la he comido. Pero me la he comido sin ganas, las cosas como son. Yo me la he comido casi con asco. Porque resulta que como he cogido la primera que he visto... ¡Era de anchoas! ¿Tú sabes lo que me gusta mirar las anchoas, no? Que me están repitiendo después todos los días. Ya veremos si no paso una mala noche por el tema de la mierda de las anchoas. Ya veremos. Oye, tío, si encima tendré que estar yo agradecido al tío este. Pues sí, hijo, sí me tienes que estar agradecido. Agradecido porque no te llevo al cuartelillo de la Guardia Civil más próximo y te denuncio por no haberme puesto un casco. ¿No me has puesto un casco? ¿Te has puesto tu casco? No, tampoco lleva casco, macho. Si a mí me llega a ocurrir algo, el día de mañana que me vas a dar de comer a mi madre, ¿la vas a dar tú? ¡No! Vamos a ver. Cabra. Tú, ¿cuánto cuesta lo que se ha jalado este? ¡Que no, leche! ¡Que tú no tienes que pagar nada, joder! ¡Que nos tiene que indemnizar él, leche! ¡Y el tío, no era que me lanzo, eh! Ese ademán de hacer así, que era como amenazándome. ¡Sí, sí! ¡Te amenazo, te amenazo! Efectivamente, tenía yo un minuto y digo, ¿me estás amenazando, no me estás amenazando? Y entre sí que si no, macho, pues a ver si me voy a equivocar. Digo, vale, pues me estás amenazando. No, si al final me lanzo, es que son dos kinis. ¡Párate ya! Te digo, el tío... Oye. Cohete, que tienes complejo cohete. Este. Dos kini. Dos. Kini. Ahí está. Toma, tú. Una monedita. Pero tomes unas cañas. Y ahora lánzate. Pero lánzate para allá. Para el otro lado. Para la fría e inhóspita y dura Gran Vía. No, gracias a la Virgen, macho, ya que tengo una madre, porque tengo familia. Otro no sabe ni quién es su padre. Es de padre desconocido este. Te iba a decir, no tenía por qué haber pagado esto, ¿eh? Esto estaba ganado en cualquier tribunal, porque tiene que haber algún antecedente de alguien que se haya comido una pizza para quitar lastre a una moto. ¿Eh? ¿Tú te crees que te estoy escuchando? Hombre, yo creía que... ¿Te crees que te estoy escuchando? Pues no, señor. ¿Eh? No te escucho, es que no te quiero oír. Vale, pues si no me escuchas, cierra los ojos. Pues mira, sí, los voy a cerrar, porque no quiero verte, macho, no quiero verte. ¡Joder! ¡Qué mal me viene en este momento la violencia! ¡Ay! Ahora que me están repitiendo las anchoas, mira qué bocanada he hecho, mira. ¿Qué me enseñas? ¿No, no ves que no te veo? ¿No ves que no te veo? Benito, Benito, Benito. No me pegues, madre, que ya bajo a trabajar. Que no es eso. ¿Pero qué hora es? No, que no es eso, no es la hora todavía. Es que hay muchos ruidos, Benito. Que están robando en el taller. ¿Pero qué leches van a robar en el taller? Pues las brochas. Las brochas, las pinturas, lo que sea, hay que pillar al ladrón. ¡Vamos, Benito! ¡Vale, ya voy! ¡Joder, vaya hora de robar también! ¡Los señores! ¡Vamos! No tienen otra cosa que hacer más que venir a robar al taller a estas horas. ¡Vamos!
como sea una cosa suya. No, que va a ser mía. No, como usted está penil. ¿Por qué tengo que ir yo delante? Vaya usted, que la madre, ¿no? No, hijo mío, tú eres el hombre de la casa. ¿Qué dice usted? Las madres sosas siempre van delante de los asenos. ¿Una sosa? Al fin y al cabo, yo soy una cría, leche. Sí, entonces sí, hijo mío. Joder. Oye, ¿y si el ladrón es muy alto y muy fuerte? Venga, hombre, ¿cómo puede usted ser tan cagona? Después de que se quedó viuda con casi 22 años, no llegaba, hombre. Ya ves. Joder. No, agarro yo. No, por lo menos la reja está echada. Voy a abrirla. Agárreme. Sí, traigo. Anda, mi madre. Oh, está abierto. Han entrado. Está abierto. Si hay alguien dentro, cuidado que entra mi madre. Entre leche. ¡Vamos, joder! Ay. Sosa, de verdad, con lo bajita que es. ¿No? ¡Joder! ¡Qué pedazo! ¡Se asumió la rata! ¡Qué rata! ¡Ni qué miura! ¡Qué mi vaquilla! ¡Es la Pamela Anderson! Desde luego, vaya unos poderes que tienes tú con los animales que ni los distingues cuando los ves. ¡Qué jodido! ¿Pero cómo me voy a suponer yo que tenéis una vaquilla en el taller? Porque yo dije tú que yo, traemos Pamela Anderson, la salvamos de muerte. Ordito, tú habla con ella, ¿vale? Y a ver si ella te cuente lo que le pasa. No, Benito, tú no te acerques a la vaquilla, hijo mío. Acuérdate de lo que le pasó a tu padre. ¡Que no! ¡Que le echaría ni que estuviera tonto! ¡Vamos, voy a acercar yo a la vaquilla! Benito, joder, ¿me lo prometiste? ¿Ah, sí? ¿Me lo prometí yo? Sí. Y yo pienso que tú tienes poco valor. ¿Ah, tengo yo poco valor? Pues sí, poco valor. Poco valor y poca palabra. ¡Uy! ¡Hombre, tengo yo poca palabra! Pues sí, porque tú mucho... Que si mi padre era torero... ¡Almadillero en la plaza de Zaragoza! Que si tenía poderes con los animales... Para mí que eso es una inventiva tuya todo. ¡Tú mentira! ¡Mentira lo de mi Julián Benito! ¡Aguántese, madre! ¡Que tiene hijos! Sí. Pero no, te voy a decir una cosa. No lo hago por ti, bien lo sabe Dios. Lo hago por la memoria de mi santo padre. ¡Agarre! ¡Déjame solo! ¡Ole! No, hijo. Hijo, acuérdate que se puede repetir la historia y... Efectivamente, tiene usted razón, qué leche. Además, que cada cosa a su tiempo. Ahora es hora de dormir, ¿no? Pues nos vamos a dormir. Y no te preocupes, que mañana a primera hora, macho, estoy aquí. A ver si es verdad que estás tú también. Ah, muy bien. Pues te espero a las 8. No, no te voy a decir yo a las 8. Ni siquiera a las 9, ni mucho menos a las 10. Si acaso empezaremos a hablar a partir de las 11:30. Pero a las 11:30 o aproximadamente me tienes aquí como un clavo. A ver si estás tú, a ver si estás tú. Muy bien. Ahora mira, para muestra vale una cremallera, era un botón. Atiende. Cuidado. ¡Mira! ¡Vamos, hijo, que te va a pillar! ¡A comer! ¡Pami! ¡A comer! Venga, Pameli, tranquila, escucha al tío Benito. Bueno, a ver, Tato, explícame una cosa. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues que me la quieren matar, Benito, ya te lo he dicho. Sí, bueno, cuidado, te la quieren matar, no porque sí, te la quieren matar por loca. Pues Benito, eres un genio, pues claro, claro. Como Benito tiene estudios, ¿sabes? Mucho. Muy inteligente. Bueno, espabila. Menos a ironías, macho. ¿Qué te está pasando conmigo? Que yo me he ofrecido a esto como un favor muy especial. Yo estoy acostumbrado a tratar con perros. Pero mira que tratar con una vaquilla... Pues no haber tenido poderes. Yo puedo tener los poderes que a mí me dé la gana, macho. Son míos y se acabó, igual que no eran de mi santo padre. Voy a contar hasta tres. Y cuando cuente tres, te caes dormida. Una. Una y media. Dos y media. Dos, tres cuartos. Y tres. Y leches.
Voy a decir una cosa, el chato. Si eres tú el especialista en vacas, vienes tú con el péndulo, macho, y se lo haces. Y si te sale bien, vale, pues la honra para ti. Pero si soy yo el especialista, tú te coges el primer autobús que salga para Cachorrillas y te vuelves al pueblo. ¡Qué leche! Pero Benito, es que me estás poniendo muy nervioso, de verdad. Yo esto del péndulo y la vaca... No... ¡Ah, esto del péndulo no funciona! No te preocupes, hijo. Lo voy a hacer a las bravas. Venga. Mírame bien a los ojos. Cuando yo cuente tres, te quedas dormida. Uno. Dos. ¡Hola, Arayazna! ¡Benito! ¡Benito! ¿Qué te notiza la vaca, Joel? Oh. ¿Qué ha pasado? Demasiado concentración. ¡Bah! Me lo hago, macho. Todos los sistemas que tenía me fallan, macho. Se dan de bruces contra la vaca. Pero solo me queda el de las manchitas. Ay, manchitas. ¿Qué manchitas ahora? ¿No sabéis el método de las manchitas? No. Joder, macho, pues es internacionalmente conocido. Se coge un pedazo de papel, se dobla por la mitad, se pone una manchita por todos lados, ¿me entiendes? Se dobla, se aplasta bien aplastado. Y ahora juega un poco la simbología de la mancha, ¿me entiendes? Por ejemplo. Oh. Esto que le eches es para ti, Tato. Hasta mañana, vamos a estar aquí. Un, vamos a ver si será lo mismo que para la vaca. Cuando nos lo diga lo de la vaca. A ver, Pamela Anderson, pon atención. ¡Vení! Sí, sí, ¡bueno, sí, tío! Atiende, coja la vaca y llévala donde quieras, pero sácala del taller. Como nos vea, macho, nos degüella a los tres. Bueno, bueno. Espera, Pameli, ¿eh? Pameli, tranquila. ¡Benito! Cago en todo lo que se menea. O vienes a ayudarme ahora mismo, o te pego una pata en el culo que te mando ahí al pico más alto del Tíbet. Al puerto no va cerrado. Que estoy con la meditación, macho. Aparte de eso, estoy también con lo de los cultivos estos del interior. ¿Pero qué vas a cultivar tú en tu interior, hijo mío? ¿Qué vas a cultivar en ese interior que tienes, como no sean patatas? O tú no has cultivado nada en tu puñetera vida, porque no tienes ni idea, macho. Yo soy un hombre que me estoy adaptando a la nueva religión, ¿me entiendes? ¿Y en qué te vas a reconvertir, guapete? ¿Eh? ¿En qué te vas a reconvertir tú ya, que sea más vago aún? ¿Como no te reconviertas en piedra? Ay, ya sé por dónde vas. No digas más, Manolo, no digas más, que ya sé por dónde vas. Tú quieres que vuelva a mi anterior vida, a estar obsesionado por el trabajo, por ganar dinero, por tener una familia o un piso muy grande, un chalet en Villalba, macho. ¡Ay! ¿Y si puede ser dos coches? No, 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 no. Yo he terminado con eso, macho. ¡Ay, qué jodido! Yo ahora me alimento de... ¿De...? ¿De qué? Por cierto, voy a alimentarme. ¡Ay, no! ¿No te digo? ¡Y se va! ¡Y se va el tío y me deja! Tú lo has visto, padre Buda, tú lo has visto. Un hombre que hace la pasta sin agua. Un hombre que tenía que pagarme por enseñarle un oficio. Y va, y se va, y me deja. Paz, hermano, le he oído gritar. ¿Ocurre algo? Claro que ocurre. Padre, claro que ocurre. Tengo problemas, muchísimos problemas. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? Gran parte de los problemas que tengo me los está dando usted. Sí, sí, sí. Usted. Porque le está comiendo el coco a mi compañero con la meditación, con la alevosía, con el ángulo religioso del prisma que hay que... ¡Joé! Que si antes no curraba, ahora ya no me da un palo al agua. A lo mejor su amigo se ha convertido de verdad a nuestra religión. ¿Eh? Obsérvelo en todas sus facetas. El budismo no solo habla de contemplación, sino también de ayuno y celibato. ¿Sí? Observe a su amigo. Observe si cambia sus hábitos de comida. ¡Ah! Por lo que veo, me da la impresión de que usted no es budista. No, señor, no soy budista. Usted me va a perdonar, pero no soy budista. Cada uno piensa lo que cree y llame usted. Yo soy manolista. Y creo que
cada uno en su casa y Dios en la de todos. No me interprete mal. No trato de criticar su religión. ¿Cómo iba a hacerlo? Ah. Observe a su amigo. Quizá tenga razón en lo que le dice. Yo lo observo, pero él se me va. Yo, padre mío, le observo y pretendo comunicarme con él, pero cada vez que le hablo, se me va. Usted, por ejemplo, yo le observo y se me va, usted se me va también. ¿Lo has visto, hijo mío? ¿Lo has visto? No me digas que no. Les he observado, a ambos, les he observado y se me van. ¡Mira cómo te vas! ¡Lo ves cómo te vas! No huele, ¿no? Mira. No, hijo. He estado meditando en que efectivamente, para entrar de lleno en una religión, no solamente hay que cumplir algunos preceptos, hay que cumplir todos los preceptos de dicha religión. Y yo te voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar tú? Sí, hermano. ¿Cómo? Verás, me ha contado el padre que no solamente sirve la meditación trascendental, sino que también sirve para ser un buen religioso el ayuno, por ejemplo, la abstinencia, por ejemplo. Un momento, Manolillo. No te embales. ¿No me embalo? A ver si lo de la abstinencia va a ser lo de no poder... Algo tiene que ver, hijo, algo tiene que ver. Bueno, cuidado. Yo respetaré algunos preceptos, pero habrá otros preceptos que yo no pueda, por mi religión anterior, no me lo permitan. Pero yo no puedo no todavía. Así, ¿eh? No puedes. ¿Cómo no voy a poder? Hijo mío, eso es un error. Sería un craso error. ¿Eh? Esto ya lo han meditado y pensado hace muchísimos años los padres fundadores de esta orden, ahí arriba, en su puerto de Navacerrada. Y han llegado a la conclusión de que lo más importante para ser un buen budista es no comer, joder, no comer bocadillo. ¡La leche! ¡Cabo en el bocadillo, padre! ¿De qué es el bocadillo? ¿Usted también quiere quitármelo? No, no quiero quitártelo. Solo quiero saber de qué es. Hombre, pues es un bocadillo normal de... ¿Quiere usted saber de qué es? De calamares. Fijo que de calamares. ¿Quiere un bocado? No. ¿Qué pasa? Los calamares son animales y nosotros respetamos cualquier forma de vida. ¿Usted respeta a los animales hasta el punto de no comérselos? Sí, porque creemos en la reencarnación. ¿De bocata? No, de cualquier forma de vida. Por eso respetamos a los animales. Incluso tenemos animales sagrados. ¿Qué animales son para ustedes sagrados? Nosotros respetamos las vacas hasta las últimas consecuencias. No le dé pistas. Una preguntita que le voy a hacer. Si un hombre se ha relacionado a lo largo de su vida mucho con un tipo de animal, ¿cuando se muere se puede reencarnar en ese animal? Uy, que le veo venir. Hombre, eso es mucho pedir. O sea que por esa regla de tres simple, mi buen padre puede estar reencarnado en este momento. ¿No ve usted cómo le veía venir? ¿Ve cómo le veía venir? Pero no le cuentes a este hombre lo de tu padre. ¡No le cuentes! ¡Maquilla! ¡Budá! ¡Mi padre se ha reencarnado en vaquilla! ¿Que la vaca qué? Que madre, que si usted se fija bien, los ojos del padre y los ojos de la vaca son clavados. Ay, Benito, hijo mío, que te estás volviendo loquito, ¿eh? Hijo. Ay, qué pena tan joven, hijo. Pero que no se lo digo en broma, que lo mismo lo de la reencarnación es verdad, leche. ¿Pero qué rollo es ese de la reencarnación? Joder, macho, que me lo ha dicho el oso Yogi, que cuando te mueres te reencarna, ¿eh? Hijo mío, que ¿eh? Tú, cuando... ¿No te acuerdas? Cuando eras pequeñito, el que te gustaba era el tío Gilito, no el oso Yogi. Pero lobo, madre, está usted en el mundo porque tiene que haber de todo. No es el oso Yogi de los dibujos animados, es uno con mucho menos pelo. Estamos trabajando, haciendo una ñapa en un... budista. Y allí dicen que cuando te mueres te reencarnas en lo que esté más cerca, joder. Dios mío, no se acuerda de nada. Hijo ¿eh? Mío, ¿no te acuerdas del catecismo, del colegio? Cuando uno se muere, va al cielo. Al cielo, hijo mío, como Dios manda. ¡Eso eran tiempos de falange, madre! Ahora lo más moderno es reencarnarse. Bueno, con decirle que Richard Gere se ha reencarnado, con eso le digo todo. ¿Sí? ¿Richard Gere? Pues sí. ¿Y tú crees que tu padre se parece a la vaca?
¿Qué quiere que le diga? A mí se me parecen como dos gotas de agua. Además, no sería extraño, madre. Pongámonos en lo peor. Padre se murió rodeado de vacas y de toros, joder. Si uno se reencarna en lo más cercano, lo más lógico es que padre se reencarnara en alguna vaquilla cercana, leche. Sí, eso es verdad, hijo. Pero, Benito, que con las cosas de tu padre no se juega, ¿eh? Me haría tanta ilusión volver a tener a tu padre cerquita, aunque fuera en forma de vaca. Hombre, preferiría en forma de toro, claro. Pero si no hay otra cosa... Ay, échame una monedita, hija. Ay, qué seca quería. Dame algo para comer, que tú no lo necesitas. Buah, no me hables de comer. No me hables de comer, que estoy yo como para dar de comer al prójimo. Aunque sea por un vaso de leche. ¿Leche? ¿No tienes vaca? Pues la ordeñas y te la tomas fresca. ¿Qué vaca, mi arma? ¿Cómo que qué vaca, mi arma? ¿Esto qué es? ¿Una vaca o un caniche? ¡Que no! ¡Que esta vaca no es nuestra! Pues mía tampoco. No sé, como no la haya traído el ovejo para cortar los cafeses. Oye, lo que sí me vais a hacer es un favor. Os vais a tocar una copla para despertar a mi socio, ¿vale? Uy, gracias, mi arma. Pues espérate un momento, que te voy a dar una tarjeta que tenemos en que anunciamos el espectáculo. Toma la tarjeta. No es tarjeta, que estoy de tarjetas. Que mi madre, ¿cómo estoy de tarjeta? Si es que aquí viene la dirección y el fa. Pues si quieres tú otro día que vengamos a despertar a tu socio, ¿eh? Vale. ¿Te sabes esa copla de la lilo, lilo, lero, la lilo, la, la? Pues venga, tócala. Con caña. Que se joda. ¡Ay, madre! ¡Ay, que nos han robado! ¡Ay, que nos han robado! Que las vacas eran sagradas. Dije, joder, por esa regla de tres, las vacaciones también serán sagradas. ¡Ay, Benito! ¡Que nos han robado! Mientras tú estabas arriba durmiendo. No, qué leche vas a estar durmiendo si vienes por aquí. ¡Que nos han robado, macho! ¡Ay, que nos han robado! ¡Benito, que nos han robado! Toda la vida sacrificado ordenando el taller, macho. Para que luego llegue un tío que no tenga ni oficio ni beneficio y te destroce todo. ¡Qué gran verdad, mijo! ¡Qué gran verdad! ¡Nos han robado, Manolo! ¡Nos han robado, Benito! ¿Pero qué nos han robado? Amigos nuestros, ¿qué nos han robado? Los angelillos preguntan qué nos han robado. Contéstales tú, Manolo. Hijos míos, ¿nos han robado el...? ¡No! ¡Sí, hijos! ¡Oh! ¡Nos han robado la...! ¡No! ¡Sí, no. Sí, hijos! Espera un momento, macho. ¿Y quién te dice a ti que nos han robado? A lo mejor va y no nos han robado. ¿Cómo no van a robar? Si estaban todas las entradas forzadas. Y ya ves cómo está todo, como si hubiera entrado un toro. Quiero decir, como si hubiera entrado cualquier cosa menos un toro. ¿A qué va a ser una vaquilla? ¿Qué vaquilla? Hombre, la vaquilla que estaba ahí... Debajo la escalera, al lado de los gitanos. ¿Qué gitanos? ¿Qué escalera? Los que están tocando ahí. ¿Los gitanos? ¿Dónde? Un momento. ¿No te referirás a una vaquilla con unos ojos espectacularmente bellos como los míos? Con una mancha blanca aquí en el entrecejo y que lleva una campana. ¡Bueno! No era una vaquilla, macho. Era la Pamela Anderson. Bueno, ¿cómo va a ser la Pamela Anderson? Si esa no puede ser, si la Pamela Anderson está en cachorrilla, macho, que te lo han contado. A no ser que el niño... ¿No me habrás metido la vaquilla aquí? ¿Yo? ¿Yo? ¡Aquí la vaquilla! Pues sí. Sí, he sido yo. La iban a matar, el Benito tenía poderes y bueno, pues, así ha sido. Pero tú estás tonto, hijo, tú estás tonto. ¿Y ahora dónde estás?
Pues ahí, en la puerta lo dejo. Este me lo ordeña. ¡Vamos a buscarlo! Benito, macho, me parece que la vaca ha volado. Hombre, ¿no sería extraño como es una reencarnación? No, que ha volado porque se la llevan los gitanos en esa furgoneta. ¡A mi Pameli! ¡Tato, vamos! ¡Pameli! ¡Que se llevan los gitanos ya! ¡A mi padre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación! Ya se me ha acabado el material. Me voy a la furgoneta a por más pasta. Tú no te muevas, bonito, no te muevas. No vaya a ser que te dé un infarto del tuyo cardio. ¿Cómo me puedes hablar así, macho? En la situación en que me encuentro. ¿En qué situación te encuentras, machote? ¿Eh? Porque yo te encuentro en la misma situación desde que te conozco, macho. Desde que te conozco. Que por la señal de la Santa Cruz, sálvanos, Señor, de ir. Pero la leche, si no es lo mismo, tú eres Buda. Lo tuyo es lo de la cecala meca. ¿Qué le iba a decir, padre? ¿No tendrá usted fuego? Leche, mira qué es. La tarjeta de la gitana. Porque me está dando una idea la tarjeta de la gitana. ¿Qué idea me está dando la tarjeta de la gitana? Padre, he tenido una idea con la tarjeta de la gitana. ¿Qué idea, macho? ¿Qué idea he tenido más buena con la tarjeta de la gitana? He estado sembrado, sembrado. Pues eso digo yo, sembrado. Me culpo de haber perdido a mi padre, de haber dejado que lo roben los gitanillos. ¡En fe! ¿Eh? ¿Quién eres? Soy el Buda, el iluminado Ado. Yo soy Benito Lopera... ¡Perrote! ¡Ote! ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes? Pues porque yo lo sé todo, Odo. ¿Odo? Soy todopoderoso. Sé incluso dónde está tu padre, Adre. ¡El tuyo! ¡Huyo! Si empezamos con tirantes, lo dejamos. ¿Por qué no hablamos normal y terminamos antes? Vale. Vale, macho, pues tranquiliza tu espíritu y así podrás seguir las enseñanzas de Buda. Un momento. Tienes la voz clavada al Manolillo. ¿No te habrás reencarnado en el Manolo? Que no me extrañaría nada, porque la verdad es que tú gastas la misma percha que el mamonazo ese. Manolo no es un mamón. ¡Mamón! ¿No decías que no íbamos a hablar con Eco? Quiero decir que Manolo es un buen muchacho. Y deberías amarle y respetarle. No te preocupes, que lo voy a amar y respetar en cuanto lo vea. ¡En cuanto lo vea! ¡En cuanto vea! ¡En cuanto lo vea! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Creo! ¡Siento mucho no haber creído! Ya te puedo decir dónde está tu padre.
Lo encontrarás en el cementerio. No se ha fastidiado, eso también lo sé yo, que mi padre está en el cementerio. Me refería a Buda de encontrarlo en un sitio más agradable. Joder, yo qué sé, una cafetería, un nightclub, aunque sea un bar de carreteras, un sitio más agradable. ¡Vete a la mierda, la pena! Vale, me voy. Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Que conste que tienes un carácter. Hola. A ver, ¿por qué te has tenido que marchar? ¿Eh? Contesta, ¿por qué te has tenido que marchar? Es que son muy cómodos. Tú te vas y me dejas a mí sola para resolver todos los follones y para criar a este hijo. Que no sabes lo preocupada que me tiene ahora con eso de la reencarnación. Si hasta me ha parecido verte en los ojos de la vaquilla. Ay, aún te recuerdo con tu gorrilla. Repartiendo almohadillas con esa gracia madrileña que tú tenías. Esta pa' usted, y esta pa' usted, y esta pa' el del puro. Y al que no te daba propina, se la tirabas a la cabeza. Y me acuerdo también una tarde que Manolete dijo que no empezaba la corrida hasta que tú no hubieras repartido la última almohadilla. Y un mes más tarde, en la plaza de toros de Zaragoza. ¡No sea madre! ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! Creí que era un muerto, como hay tantos hijos. No, oiga, madre, que yo estoy de lo mío, pero vamos, todavía creo que me queden 2 o 3 años buenos. No, 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 no digas eso, hijo mío, muchísimos más. Siento mucho haberle traído estos recuerdos, madre. Que no te preocupes, hijo. Tú no me has traído recuerdos porque no se puede recordar lo que nunca se ha olvidado. Y tu padre no se ha ido nunca de mi cabeza ni de mi corazón. Me hubiera dado cualquier cosa porque padre se hubiera reencarnado en vaquilla. Bueno, hijo, no te preocupes. Tu padre está en el cielo con la Virgen y con los santos. Eso habría que verlo, madre, porque todo el mundo sabe que padre le daba el trinque y después el cigarrito no se lo quitaba. Ahí lo tiene en la foto. Pero era muy bueno, hijo. Está en el cielo. ¿Eh? Eso no se sabe, madre. Eso habría que verlo, porque padre toda la vida le daba el trinque y al cigarrito. Ahí lo tiene con el cigarrito en la foto. No, eso sí, pero era muy bueno, hijo. Está en el cielo. ¡Vale, joder! ¡Pues estará en el cielo! ¡Habrá un cielo también para los fumadores y bebedores! ¿Qué quieres que me diga? Tiene que ver. Yo lo único que sé es que le he fallado a todo el mundo. No. He fallado a Tania. Y al tanto. No, hijo. Ellos se creían que yo tenía realmente poderes con los animales. Que bastaba con que yo hiciera el... Joder, macho, es usted enteramente una vaquilla, madre. Lo hace de miedo. ¿Yo? No, no he sido yo. Hijo. Ha sido la vaquilla, de verdad, que te ha entendido, que te ha contestado. Te ha contestado, hijo mío, te ha contestado. Lo que vale, lo que vale. ¡Tienes poderes! Sí, ya lo sospechaba yo, madre. Si era de entender, joder, ¿por qué iba yo a tener una relación tan buena con el Manolo y el Tanto si no llego a tener yo poderes con los animales? Joder, ahí lo tiene usted, madre. ¡Padre! ¡Mira cómo has puesto tú esto! ¿Eh? ¡Joder, un accidente, leche! ¡Un accidente! Su santidad ha podido comprobar que ellos solamente han utilizado materiales de primera calidad sin reparar en gastos. Y es que mis operarios son hop, hop, rápidos, limpios, eficaces. Han hecho un trabajo digno del mismísimo Buda. Joder, ¿cómo me lo ocurro? Ya. O sea que puedo confiar en el alicatado. Oh, su santidad puede entrar en el nirvana tranquilo, porque este alicatado durará sus reencarnaciones y las de toda su familia. Ya. O sea que el alicatado es... ¿eterno? Oh, por favor. En cuestión de alicatados, la eternidad es nuestra norma de la casa. Pero fíjese, fíjese. Este alicatado, vamos, no lo mueve ni Buda. Ahora que si Buda lo quiere mover, pues lo mueve. ¡Manito!
te pasa, macho? ¿Estás mosqueado? ¿Yo mosqueado? No, ¿qué va? ¿Por qué? ¿No, como te veo tan pálido? Sí, estoy pálido. Porque es que me he quedado sin sangre cuando se me ha caído encima el arco de los budistas. Bueno, recuerda que cada vez que se cae un arco... ¡Hombre, macho! ¡Estoy hablando leche! ¡Echa para allá! ¡Leche, echa para allá! Cada vez que se cae un arco, la historia avanza. Acuérdate del arco de Berlín. ¿Qué pasa, Tino? Oye, hijo, qué cara agrio traes, ¿no? Nada, hija, estos que la han vuelto a liar. Oye, que es que estábamos pensando que qué hacemos con la Pamela Anderson. Es que, como no está loca, porque no lo está. No, y no está mala. No, solo está un poco triste. Pero si la llevamos a Cachorrilla, van a seguir creyendo que está loca y le van a dar una vida muy sacrificada. Muy sacrificada. La van a hacer mijillas así, como a todas. Qué hiriente eres. No le hagas caso a la tía, hijo, no le hagas caso. Ya sabes que es muy sensible ella. Ya lo tengo, ya está. No vale para torear, macho. La toreamos. ¿A la tía? A la vaca. Ya, y luego la ponemos banderilla y la picamos y todo. No, no, eso... Ah, y pobre animal, muere como pinchito moruno. No, 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 no. Lo que quiere decir Manolo es que la podemos dedicar a las capeas, porque en las capeas los animalillos no sufren. Además, yo tengo una amiguita, el Juanra, que tiene un cortijo. Se lo comentamos y preparamos allí un fiestorro de San Isidro por todo alto. Un momento, un momento. No lo creo, pero según el Buda, mi padre se había reencarnado en la vaca. Por si sí o por si no, a mi padre no la torea ni San Isidro, por muy labrador que sea. Que lo toree el Tato con esa cinturita junco. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Fíjate por dónde ya lo tengo. La va a torear mi tío Norio, el de Cachorrilla. ¿Sí? A ver. ¡Ay! ¡Qué currículum tiene tu tío Norio! ¡El de Cachorrilla! Fue muy sencillo. Fue de la cuadrilla del niño La Chistorra. ¡Ah! ¡Acabáramos! Di que no, macho, di que no. Que yo le he visto con el bombero torero. Oye, si hacemos lo de la capea, yo podría repartir almohadillas, ¿no? ¡Va! Oye, joder. ¡Va! Lo digo sentado. ¡Padre! Voy a repartir almohadillas como usted hizo en la plaza de Zaragoza. Un buen día a las 5 de la tarde, hijo. Toma. 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 Toma la llave, abre los chiqueros y suelta al padre Benito. Va por tu padre, Benito. Por el tuyo. ¡Gilipichi! Nah. A ver si va a ser verdad lo de la reencarnación y el toro se nos va a poner de manos cuando le toremos. Yo iba a decir, madre. ¿Cuánto ha costado el alquiler de la peineta? Ah, nada, nos lo ha conseguido Tino. Gentileza de la mujer de Juanra. ¿Y el traje del Tato también? Anda, claro. ¿Cómo me recuerdas a tu padre, hijo? La chaquetilla de tu padre, la gorra de tu padre, las almohadillas de tu padre. ¡Ole! ¡Hija, madre, que se me sale el aire por los ojos! Oye, mira, mientras no se te salga el aire por otro sitio, nos atufes aquí a todos, que se te salga, hijo. ¿Qué ha salido de ti, madre? Que no te agites, macho, que no te agites. ¡No me agites! ¡Mira qué garbo y salero, macho! ¡Lo llevo en la sangre! ¡Lo llevo en la sangre! ¡Atento! ¡Adiós! ¡Pompeye! Como afinarse a mi padre. ¡Olé!
tenemos las almohadillas, más una. ¡Almohadillas a 20 duros! Me las voy a presentarnos en el suelo. La leche, ¿verdad? ¡Madre! ¡Que aquí no hay gradas! ¡Está todo el mundo de pie! ¡Podemos ir a coger la plaza más barata, ¿no? ¡Vamos a ser los más ricos del cementerio! ¡A mí me pone esto una mala leche! Chucho, joder.